Muy buenas, muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno, amigos, es hora de tocar un tema por el que ya tenía ganas de tocar y que estaba esperando como todos ustedes. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la nueva generación de consolas, más precisamente la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Como saben, la semana pasada la PS5 fue mostrada por primera vez al público, junto con el primer juego que se planea ser publicado, que es nada menos que GTA V. Y la verdad, yo esperaba algo más innovador por parte de Rockstar, amigos, como ¿GTA 6? Pues sí. O también que Rockstar por fin sacara su videojuego en el que seguían trabajando, llamado Agent, que según se planeaba fuese exclusivo de PlayStation 3, pero con el lanzamiento de la PlayStation 4 las cosas cambiaron y el proyecto nunca vio la luz en sí. Pero bueno, vamos a concentrarnos en lo que más nos importa por ahora, de eso hablaremos más tarde. Comenzaremos hablando un poco sobre la Xbox Series X, que en un principio se iba a llamar Scarlett. Es la primera consola de esta nueva generación que Microsoft anunció, y cuando la mostraron por primera vez al público, la ola de burlas, comentarios y memes nos hizo esperar. Algunos la compararon y pensaron que el tamaño sería el equivalente al de un gabinete para PC Gamer, pero los más graciosos y creativos la compararon con un refrigerador. Y sobre eso, la empresa de Bill Gates ya se pronunció al respecto, a unos días de haberla revelado, lo cual fue durante el mes de diciembre del año pasado. También en esas mismas declaraciones decidieron revelar las especificaciones, debido a que Sony, la competencia, había revelado las especificaciones más no el diseño de PlayStation 5. Y bueno, por el diseño de su principal diseñador, el señor Chris Kujowski, explicó que esto se debía a que el ventilador succionaría todo el calor que generaría la consola. Cuando agrupas todos los componentes de la consola, puedes ver cómo todos se acomodan de una manera única. Y todo esto es impulsado por un enorme ventilador axial que succiona el aire desde la parte superior de la consola. Esa fue la cita textual de Kujowski. Y es que por el diseño el ventilador está en la parte de arriba de la consola, a diferencia de las anteriores que estaban abajo y en posición horizontal. Y es que se decidió que fuera así porque así sacaría todo el calor que genere la susodicha, y por ende se dañen los componentes. Algo que la verdad desde antes se debió haber hecho con la Xbox One, o mejor aún con la 360, ya que recordemos los primeros diseños de la 360 tuvieron muchísimos problemas con el enfriamiento y la disipación del calor, provocando que muchas consolas fueran inservibles debido a que al poco tiempo le salían las tres luces rojas de la muerte, causando graves pérdidas al jugador, y la furia aparte. Ahora los videojuegos, debido a que son gráficamente más avanzados, el universo que tenemos que explorar es grande y los gráficos cada vez más realistas, las exigencias de las consolas y ordenadores es cada vez más fuerte, y algunas casi no se dan abasto, y por ende cada vez que generan más calor y potencia para poder correr el juego a una velocidad ya sea estable o mayor de la que deberían. Incluso el mismo diseñador dijo que no recomienda colocar la consola en un mueble debajo del televisor, porque eso entorpecería la liberación del calor a la intemperie. Otra de las especificaciones es que su procesador es un AMD Zen 2 con 8 núcleos, a una velocidad de 2.8 GHz. Cada uno, y una GPU AMD RNDA con 12 teraflops, que juntas ofrecen 4 veces la potencia de procesamiento de una Xbox One y el doble de rendimiento de la Xbox One X, para que tengas idea sobre cuál consola comprar. Ahora pasaremos al producto estrella de Sony, amigos. Hablamos de la tan esperada PlayStation 5, que apenas fue mostrada al público el 11 de junio del año en curso, y que muchos sorprendió por su peculiar diseño. También, de hecho, muchos dicen que se parece a un modem, pero al menos en mi opinión es más llamativa que la Series X, y todavía no han dicho con exactitud el tamaño de la consola, pero Sony ha declarado que será la consola más alta de la historia. Sony también ha confirmado que las dimensiones se deben a una cuestión térmica, la refrigeración necesaria para mantener controladas las temperaturas que genera esa potencia extrema. Es por eso que la consola tenga tan llamativo formato. Una potencia increíble requiere tan grande tamaño. Esas fueron las palabras del diseñador de la consola.
Aparte de lo que sabemos antes de que se develara el diseño oficial de la consola, es que la consola montaría una CPU AMD Ryzen Zen 2 de 8 núcleos, además de que por primera vez utilizarían un disco duro en estado sólido, además de que su mando tendría capacidades hápticas, así que las sensaciones del tacto cambiarán en algunas acciones. Además, la máquina incorporaría 10.28 teraflops, 16 GB de RAM, además, como ya dije antes, un disco en estado sólido que acelerará los tiempos de carga, amigos. Otro de los detalles que se mostraron es que será una máquina potentísima y que estará optimizada en recursos dependiendo de la demanda que el juego esté presentando. Otra de las innovaciones que presenta es su sonido 3D, algo que se había anunciado con el tiempo pero que no se materializaría hasta que la consola llegue a nuestras casas. Ahora, la cosa que quiero aclarar, después de decir las especificaciones de cada consola, es que en mi opinión no existe la mejor consola o la consola perfecta, amigos. Todo depende de nuestro criterio. Yo, por ejemplo, que crecí jugando al PlayStation, no voy a estar nada más criticando, amigos, solo por ser jugadores de Xbox, Nintendo, PC o Android, amigos. Los tiempos cambian y cada vez he visto a la diferente comunidad de jugones que cada vez se unen solo para cumplir con un objetivo. Es disfrutar el juego a lo máximo que se pueda, comprender su historia, sus gráficos, dar reseñas acerca de la jugabilidad, incluso si tiene modo multijugador online, ¿qué tal es la experiencia? Todo eso sin importar si eres jugador de la consola u ordenador, amigos. Y es lo que faltan que en algunas comunidades gamer, especialmente de Latinoamérica, se tenga que acatar. Es más, debemos confrontar y ponerle un alto a los jugadores que yo diría que son exagerados y que se la viven insultando, como por ejemplo los niños ratas. Porque recordaremos que los juegos no pueden ser disfrutados por personas de cualquier tiempo o edad. Todo tiene una clasificación y es por eso que debemos corregirlos, ya que si ponemos el ejemplo, ellos nos seguirán y solo así podremos formar una sola comunidad, la gamer. Así que, amigos, espero que esto se cumpla en la nueva generación de consola que está por venir. Gracias por su comprensión. ¡Es hora de los saludos! Mando un saludo a Joan Sosa Oficial, a la maestría de la Universidad del Noreste conformada por José de Jesús Sánchez Carreño, Jairo José de Contreras Valderas, Irujari Hernández, Ariadna García, Salomón Melo, Susana Sánchez, Pedro Hugo Mares Jaramillo, Belén de Luna y a su novio Alejandro Martínez Aguirre, a Capture Dito, a Armando Cruz Zavala, a Mayra Paola Rodríguez, al ingeniero María del Carmen Ruiz, al equipo de Inorrey conformado por Alfonso Vera Barajas, Félix Cruz Morales, Vladimir Morales, Yesenia Reyes y a Ser Morger, a Miguel Roque, a Neri Pascual Lira, a Maribel Hernández por su cumpleaños, a Didier García, a Mayres Camilla Cervantes y a Jesús Antonio Malerva Ramírez, a Jessica Yaneidi Pérez Mar, a Ailín Celso, a Yuleibi Sobrevilla, a Esdenco Cadena Pérez, a Pablink, a Meriwis Lobato, a Gerald Green de los Núñez, a Carlos Rivera de historinarte.tv, todos ellos que nunca se pierden ningún video de IRC Media. Saludo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de ISRIX96 e IRC Media en general.